Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Dr. O'Kraft en lo que es el tercer capítulo de Outlast. Como podéis ver, después de haber sido puteados por el cura, ese cura siniestro que muchas veces está ahí simplemente para tocarnos las narices. Pues hemos aparecido aquí, en todo lo que es una especie de celda. Y nada, se nos ha añadido una nota de estas que hacemos, la de los hombres rotos, que eran los tipos aquellos que estaban mirando, y un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática, eso era el capítulo anterior. Y tenemos aquí también la celda del padre Martin, el padre cabrón. Y tenemos aquí el padre Martin, el cura, me ha traído, traerme es la palabra suave, para este lugar, para enseñarme algo. Me va a enseñar, cree que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta venderme. El tal doctor Wernick está metido de lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz. Es el mensaje escrito en sangre en la pared. Con lo cual, seguimos sin saber qué narices pasa en este juego. Con lo cual vamos a ver si podemos salir de aquí. Ya tenemos aquí un colega que nos ha abierto y que ha desaparecido. Apártate, aléjate de mí de una puta vez. Vamos a visitar a este hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué? Cerrado, muy bien. Esto está lleno de gente. Vamos a grabar un poquito a ver si se añade algo más. El tipo de aquí se ha ido. Muy bien. Esto entiendo yo que no podremos pasar. Ya me extrañaba a mí que se pudiera pasar por aquí. Se oyen ruidos fuertes. Seguimos. Esta es nuestra celda. Muy bien, aquí tenemos otra celda. Hola, ¿qué tal? Parece ser que no hay... ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Cago en la leche! ¡Hola, colega! No, no puedes salir. Mira que eres feo, tío. Que quede bien claro que este tipo es feo de cojones. Muy bien, sigamos. La madre que lo parió y el su brazo. Aquí que tenemos un poquito de sangre reciente, un tipo... ¿Hola? Dijo que no debería hacerte daño, es lo que me dijo, pero cuando el gato no está... ¿Qué? Luego te vas a tener que enfrentar a ese que te ha dicho que no. Tú también eres un rato feo. Vamos a ver alguna cosa más. Aquí parece ser que no, mucha sangre, pero poco más. ¿Quién es este? Mira, me están hablando. Hola, colegas. El hombre de Martin. Hola, soy el hombre de Martin. Parece nervioso, no te jode. ¿Serás cabrón? ¿Cómo que matarme? Estoy protegido por la iglesia. Hola, descortés. Le damos ventaja. O sea que la próxima vez que os vea, voy a tener que salir corriendo. Quiero su lengua y su hígado. ¿Para qué, tío? Con mi hígado no vas a poder hacer paté. Bah, vámonos de aquí, que estos dos... A ver... Oh, no podéis entrar. Adiós. Mira, aquí tenemos también... Hay uno que entre que sale... Parece que has visto un fantasma. Pues... No, fantasmas no. Pero locos unos cuantos. ¡Oh! ¡Coño, la madre que me parió! Aquí hay mucho cabreado. Y aquí, ¿qué tal? Esta parte de aquí parece ser que no hay nada. Otra celda que está vacía. Y aquí no se ve una mierda. No hay absolutamente nada. Y... que me deja la luz encendida. Y en nada se queda. Hola, colega. Otra... Esta no es la misma, ¿no? No.
Pues mira, se está dando... Hostia, tío, está dejando la pared llena de sangre el tipo este. No confíes en ellos, te dirán que es ciencia, pero no es así. Estaban esperándonos en este lugar. Billy lo entendió, han estado aquí siempre. ¿Quién ha estado aquí siempre? Otra que no. Esta es la que antes ha abierto un tipo. ¡Qué cabrón! ¡Tirín! Que están en mi sangre, quieren salir, lo noto. Nada, aquí no hay ninguno que esté un poco cuerdo. ¿Esto hay alguien ahí? Desatamos su ira con nuestra ciencia, él solo quería fe. ¿De quién hablas? ¡Puk! 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 Muy bien, ha quedado claro. Este pretende hacer un agujero. Y aquí tenemos uno estirado. Hola, ¿qué tal? Este tiene miedo. Yo también lo tendría. Pero a mí si me matan no pasa nada. Y esta puerta que no se puede cerrar. Esta puerta. Eso parece un agujerito, que va a ser el agujerito de salida. Y esto de aquí. No hay nada. Y aquí. A este le habíamos visto antes, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, hemos encontrado ya el agujerito de salida. Chicos, chicas, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, pero yo me voy a pirar. No sé vosotros. Y vamos muy mal. Vamos por aquí. Quieto, quieto. Coño. Mira, se está tirando un maniquí. Psicópata yo, pero si eres tú el que le está dando a eso que está muerto. ¿Te gusta mirar? Estoy enfermo yo. Venga, hombre, cuéntame otra historia. Que estoy enfermo, me dice el notas. ¿Será pasar por ahí? No, por ahí no me deja. Que me caigo por el agujero. Y aquí, vamos a ver. Hey you, hey you. Esto para acceder a la cornisa parece ser que es por aquí. Deja la cámara, tío, tanto grabar. Que parece mentira. Pero aquí es donde estaban los tipos aquellos, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a preparar el botón de... Ese ya quería ir detrás mío. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Nuevo objetivo. Aquí. Esto le he dado. Coño. Me están desinfectando. Venga, hombre. A desinfectarme a mí. Si voy limpito. Una escalera. Normalmente las escaleras... Suele haber, ¿ves? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Gracias, una batería. Siempre hay que mirar en las escaleras, que las escaleras nos regalan cositas. Muy bien, nos estamos escapando. ¿Para arriba o qué? Sí, porque por aquí no me dejan pasar. Pues más para arriba. Bloquea. Por el desagüe, con la sangre dijo Gloria, pero el desagüe, por el desagüe, por el desagüe. Yo creo que... Ah, claro, aquí me parece que me he saltado yo. Nigromante. En ese lugar es una puta mierda, en serio, una puta mierda. La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme. Hombre, no te creas, ¿eh? Vamos a ver. Aquí acaba de grabar. Down the... Drain. No me queda muy claro. Por aquí, mira, unos documentos. Vamos a cogerlos. Muy bien, tengo unos documentos nuevos que me he dejado aquí. Esto. A ver, documentos. No creo que le importe a este que vaya leyendo. Homicidio hipnótico y padre mártir. Pintor con los dedos. Mi paciente Martin. Vaya tela, era un enfermo de aquí.
El coste de la clozapina supera con creces lo que están ahorrando en témperas, así que no entiendo la lógica de esta decisión. Bueno, me ha parecido muy bonito, pero vamos a ver. Allí qué hay. Allí tampoco se va a poder pasar, con lo cual significa que vamos a tener que bajar. Pues para abajo. Esto. Cierra las puertas para detener a tus perseguidores. Esto es un consejo que me das ahora. Eso significa que... un ordenador. Vamos por aquí, vamos por aquí. Rituales. Muy bien. Parece muy bien, pero no sé quién eres. Ah, que estás ahí, cabrón. Muy bien. Muy bien, parece ser que... por aquí podemos encontrarnos. Bien. Y esto que está en activo, habrá que darle algo, lo digo yo, para poder seguir. Igualmente, puertas no hay muchas. Ya hay aquí algún agresivo. Y parece ser que me pueden ver por aquí. ¿Dónde habrá un botón o algo? Ese lleva un cuchillo. No, 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 no. Por aquí no. ¡Coño! ¡Corre! Muy bien, muy bien. Ahora me voy por aquí. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos corriendo. Hemos cerrado la puerta. Le damos aquí. Y aquí no hay nadie. Uf. Me he ido. Yo no estoy aquí. Besitos para los amigos. Besitos para los amigos. No dices nada, no, no, no me dirás. Vale, escóndete, deja uno y dos. Hay dos tipos ahora. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Ratoncito ha vuelto al agujero. Yo creo que la mejor opción va a ser esta. Y... hola, compañero. Uah, salto por aquí. Qué bueno ha sido ese salto en el momento justo. Míralo, míralo. Oh, por aquí también. Ah, qué lento eres, tío. Qué lento eres. Uah. Dale a eso. Ah, que estoy ya. Oh, no he podido entrar. Eso ha sido muy guarro, me estaba pegando. Eso ha sido muy guarro, esa manera de entrar. Muy bien, security. ¿Qué tenemos aquí? ¿Soy yo o lo veo las cosas un poco torcidas? Pues es que estoy tonto ahora de la cabeza. Security, pero le dimos una oportunidad. Cierto. Creo que fuimos bastante no sé qué. ¿Pero ahora qué? Hola, guapos. Bien, bien. Os podréis poner algún tipo de cosilla, ¿no? Porque ir así en cueros... ¿qué pasa? ¿Que os gusta? Venga, hombre. Para saltar y colgar de una cornisa. Adiós. A que no sabéis dónde estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos avanzando de manera discreta. Esto por ahí no puedo entrar. Espero que la cornisa esta sea muy grande. Este es un cristal roto, ¿no?
¿Dónde están? No sé, ahora mismo no sé dónde estoy. No, esto no me ha gustado nada. Este camino no me ha gustado. Bloque de esto por aquí. Parece ser. Mira, duchas. Aquí no hay nadie. Vamos a recargar, que me estoy quedando sin pilas. Esta puerta necesita una llave electrónica. Hostia puta. Esto parecía un tipo de seguridad. Pues no. Esta llave necesita... Esta puerta necesita una llave electrónica. He estado en algún sitio y no lo he visto. Esto tiene pinta de ser centro de seguridad, ¿no? Mira, más documentos. Esto... Oye, tú, no tienes nada. Una llave de seguridad. Pues vamos, listos. Ya estamos, como siempre, buscando otra batería. Perfecto. Ya estamos, como siempre, buscando trastos que no encontramos. Yo lo que no entiendo es... ¿Y tú por qué no tienes nada de seguridad, tipo? Eso feo. Bueno, venga, vamos a salir de aquí. Bien. Bueno, el camino tampoco hay tanto, ¿no? Hemos visto. Vamos a repasar al tipo de antes. No vaya a ser que no le haya visto algo. Pues no. Estas son las duchas. Que falta eso, o sea que ya solo me queda por donde hemos ido antes, por aquí, y que no he visto nada. A lo mejor no. Aquí hay una especie de guardia y lleva ahí nuestra amiga la tarjeta de seguridad. Perfecto. Vamos a salir corriendo de aquí. Ahí había un mensaje, pero no lo he leído. Y nos vamos a meter en nuestras amigas las duchas. Abrimos la puerta. Aquí ha pasado algo. Y no se ve una mierda. A través de las duchas. Este es nuestro objetivo. Uy, una tormenta eléctrica. Muy bien. Y esta tormenta eléctrica, ¿hacia dónde nos lleva? ¡Coño! Vámonos, está ahí. ¡Oh! Por ahí también. ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Fuera! Me cago en la madre que los parió. Ahí, puede ser. Esta está cerrada, ¿no? Y esta abierta. Vámonos por aquí silenciosamente. Y parece ser... Uf. Pues sí, parece ser que esta es la salida. Muy bien. Y aquí tenemos otra sala de seguridad. Muy mona. Cerramos aquí.
Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos ficheros, tenemos poca cosa. Tenemos poca cosa. Otro muertecito. Ah, venga, tenemos aquí un botón para esto de aquí. Coño, el gordo cabrón. Mierda. Hay que salir de aquí. Esto está cerrado. ¡Oh! ¡Ah, mira! Sube ahí. Corre, cabrón. Cierra, cierra. ¡Oh! Me ha explotado los morros. Ya estamos. Ya estamos. Pero qué cabrones son. Qué cabrones son. Ya estoy lleno de sangre otra vez. Coge la cámara, hombre. Venga. ¿Esto es el sitio de antes? ¿Dónde estaba antes? No, encuentra un camino alternativo a las duchas. ¿Esto es donde estaba antes? El gordo cabrón está ahí. Pues qué bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Mierda. Viene, 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 viene. Vamos a ver. ¿Qué hace? Está mirando. Está ahí, quieto, parado. Oliendo. Se gira. Muy bien, se ha girado. Por aquí hay algo más. Porque ahora no veo. No lo veo por ningún lado. Qué extraño. ¿Por dónde coño tengo que salir ahora? Camino alternativo. Está ahí. Está ahí. Vamos a ver. Si no me ve. Estando así de lejos. Porque si no me ve. Ahora es cuando. En silencio, tranquilamente. Mierda. Mierda. ¿Por qué será que no me gusta? Corre, pasa. Por ahí no pasa el gordo cabrón ese. La madre que lo parió. La madre que lo parió, el susto que me ha metido. Pero ¿cómo saca la cabeza así?
Esto va a ser que por aquí no voy a poder pasar. Ya me lo venía. Ya me lo imaginaba. Y ahora aquí, el gordo cabrón. Ahí hay otra de esto. Ahí hay un decapitado. ¿Y este qué? Parezco sedoso. Tu madre parece sedosa. Hola chicos, aquí parece que estoy un poco más seguro. Solo lo parece. Porque como venga el otro, todo cerrado. Tengo picor. Este que me sigue. Este que me sigue. Ahí veo unas escaleras. Que creo que va a ser. No, ahí no llego. ¡Muévete! ¡Adiós! Espero que no se haya hecho mucho daño. Bueno, espero que sí. Ahora este me va a empujar, lo estoy viendo. Ahora, ¿cómo voy ahí? Así. Cógete. 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 Bueno, por ahí no va a ser. Por ahí tampoco. ¿Qué me ha dado? ¿Contra qué me he dado yo ahora? Me está pegando este. La madre que me trajo. ¿Pero esto qué es? Corre, tío, corre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues no me ha quedado nada claro ahora. A ver, ¿por dónde he cruzado? Uf. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya ha sido un capítulo, vamos, justo de tiempo. Con lo cual, creo que es un sitio bastante interesante como para dejarlo. Si os ha gustado, por favor, likes, favoritos, suscribíos al canal si queréis ver más vídeos, compartid en Facebook. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.